Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias al señor Sabater por, por una intervención que me ha parecido una reivindicación ilustrada de la, de la educación. ...como hacía tiempo que no escuchábamos en esta subcomisión... ...y quería entrar un poco, bueno, pues en un sano, un sano debate con usted. Um, cuando tengo que reconocerle, yo también vengo de la filosofía... ...que cuando se implementó esta asignatura allá por el año 2006... ...siempre teníamos debates muy encendidos en las facultades de filosofía... ...sobre qué podía significar una educación para la ciudadanía... ...porque nosotros entendíamos la ciudadanía como la condición que le da a uno el derecho a la educación, que le da a uno el derecho a la sanidad, que le da a uno el derecho a la libertad de expresión, pero no como aquello que lo educa a uno en la ciudadanía, sino que la ciudadanía era una condición previa a poder educarse, a poder recibir una, bueno, pues una serie de instrucciones por parte de la, de la sociedad. Así que eh, podría parecer contradictorio hablar de, de una educación para la ciudadanía en el momento en el que se erosiona el derecho a la educación se erosiona de muchas formas, se erosiona recortando el presupuesto en educación, se erosiona bajando eh, el número de profesores contratados, se erosiona cuando hay niños que pasan dos o tres semanas sin un profesor eh, sustituto, cuando se aumenta el, el ratio de las aulas y podría parecer que, que aquí tenemos una contradicción cuanto más se están recortando los derechos de la ciudadanía por parte de poderes económicos financieros que no controla a nadie es cuando se quiere educar en una serie de valores eh, ciudadanos de buenas intenciones que luego son los poderes eh, políticos los que, no, los que no lo cumplen. En cualquier caso, eh, sí que le quería preguntar. Es cierto que en, una, en, una, en, una, en cualquier sistema educativo se transmiten valores en positivo. No todo es, digamos, de construcción. Uh, pero, ¿cómo articularlos? Eh, conozco el otro día estuve hablando con una compañera de Berlín. Eh, en Berlín, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, hay una hay una asignatura que se llama formación política. Y en esa formación política creo que sería interesante porque eh, ya no se trataría solamente de educar en un ideal de ciudadanía, que insisto, ahora está siendo muy maltratado incluso por los propios poderes eh, políticos y económicos, sino en una formación política que justamente lo que le enseña es que hay valores dominantes en una sociedad, pero que no son valores definitivos. Es decir, en las sociedades ilustradas en la triada libertad, igualdad y fraternidad, sabemos que no interpreta igual eh, el concepto de libertad un liberal, un conservador o un socialista. Eh, por tanto, ¿cómo se podría articular eso, esa educación cívica para que no solamente fuera algo así como un catequismo constitucional, sino también una educación democrática? En la medida en que saber que la democracia es consenso, pero también es conflicto y es la posibilidad de articular las distintas visiones. Y si esa asignatura. Tendría que ser, como se planteó en, en, la, en la LOE, era prácticamente una hora a la semana. Era lo que llaman los alumnos una María. Prácticamente es muy complicado enseñar eh, conceptos como división de poderes, parlamentarismo, libertad de expresión a chicos de 13 o 14 años una hora por semana, con lo cual prácticamente al final se quedaban en clase, bueno, pues un poco de debate, pero poco de transmisión de conocimientos. No sé si tendría que ser eh, un ciclo, no sé si tendría que estar asociado a. a algún departamento o cómo, lo, o cómo lo plantearía usted. Por otra parte, eh, me, preocupa, me preocupa la cuestión de mmm, que tenga que haber algo así como un registro de, de libros oficiales, como se ha planteado, en las cuales esté claro cuáles son los valores del Estado. Esto podría ser peligroso. Yo creo que lo que garantiza justamente el derecho a la educación es eh, la pluralidad. Y la pluralidad se obtiene cuando hay gente que se llama funcionario. Porque los funcionarios no dependen de otro para vivir, son dueños de su función y, en la medida en que son dueños de su función, pueden ejercer lo que se llama la libertad de cátedra. Y esto estaremos de acuerdo usted y yo en que es un bien republicano y una, y una conquista ilustrada a defender, es decir, que es eh, defendible. Que los profesores, bueno, pues pueda haber eh, distintos matices de cuáles sean los valores eh, cívicos fundamentales, enseñando siempre que en las sociedades pluralistas lo que permiten es que estos valores estén en discusión, que no haya una definición final para lo que sea libertad, igualdad o fraternidad. Por otra parte, quería preguntarle por la, por la filosofía. Eh, creo que uno de los primeros libros que leí en las clases de ética fue Ética para Amador, y no sé si fue ahí o, o, o en otro texto, usted un poco como que. Se reía de esa gente que decía que la filosofía le hace a uno mucho más reflexivo, mucho más juicioso. No, no, hay gente que estudia filosofía y son completos descerebrados. Pero entendemos que la, que la filosofía sí que conecta con un legado, legado histórico, con un legado cultural que nos permite entender conceptos fundamentales de nuestra tradición política y que también servirían para esa formación cívica. Por tanto, quería preguntarle si cree usted que está bien articulado los conocimientos de filosofía actualmente en el sistema educativo. O cómo se podría mejorar. Eh, hace unas semanas tuvimos aquí al profesor Antonio Campillo, de la Red Española de Filosofía, y él planteaba la opción de que la filosofía, para no seguir siendo atacada, porque, claro, hay alguna gente que plantea que la ética de cuarto de la ESO ya tendría que ser ética cívica, o ligarla de alguna manera con la formación eh, de la ciudadanía, o también incluso se llegó a plantear que la filosofía de, de primero de bachillerato se tenía que llamar filosofía y ciudadanía, con la cual se devaluaba, se devaluaba, ¿verdad?, el peso de la filosofía. No sé si usted compartió diría que la filosofía tendría que ser un ciclo único y ser filosofía uno, filosofía dos y filosofía tres de cara a poder blindar un poco su, su autonomía y en último, por última, en último lugar. Le quería preguntar eh, si en este, en este ideal cívico de, de ciudadanía, en este ideal ilustrado, sigue siendo compatible que, a día de hoy, uh, la única educación que se sigue dando como una educación casi espiritual se, siga siendo la religión, que a día de hoy uh, se plantea incluso que, que, sea, que pueda ser evaluable para atraer a más eh, alumnos y alumnas que de este modo encuentran una forma fácil de subir de subir sus su calificaciones. Le quería preguntar si en este ideal que usted nos ha, nos ha expuesto tendríamos que avanzar también en la idea de la ICIDA. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Serna. Por